aprovechamiento de la energía, las energías alternativas. La población va en aumento, y por tanto, requiere mayor energía para satisfacer sus necesidades. Al generarse más energía, también aumentan los daños ambientales. ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? Debido a que las fuentes convencionales de energía utilizan recursos no renovables, carbón, petróleo y gas, que algún día se agotarán, se han buscado otras fuentes que produzcan energía eléctrica sin que contaminen, ni alteren el ambiente y, por tanto, que no afecten a la sociedad ni al resto de la naturaleza. Hasta el momento, algunas de las fuentes alternativas de energía que se conocen son la solar, la geotérmica, la eólica, la de biomasa, que se hace con desechos orgánicos, y la oceánica, de las mareas y las olas. La energía solar. La energía solar se aprovecha principalmente para secar productos agrícolas, calentar el agua y proporcionar calefacción a viviendas y edificios con ayuda de paneles o celdas solares. Su uso no afecta al ambiente, pero tiene la desventaja de que es alto el costo de su instalación. La energía eólica. La energía eólica es producida por el movimiento del viento y es una fuente inagotable de energía, a bajo costo que no contamina, pero su disponibilidad depende de las zonas con corrientes de aire. Los costos de instalación son altos. La energía de la biomasa. La energía que se obtiene de la biomasa se genera en un biodigestor, a partir de los residuos orgánicos, por ejemplo de la basura, el excremento de los animales, y los seres humanos, que producen principalmente, gas metano, gas natural. Que después se utiliza para los hogares, la industria, o para generar electricidad. La energía oceánica. La energía oceánica o mareomotriz se obtiene a partir de las corrientes de los océanos, las olas y las mareas. Se coloca una gran cantidad de aspas en el mar y con el movimiento generado por olas, mareas y corrientes marinas se mueven, y hacen girar un generador de electricidad, es una fuente inagotable de energía. La energía geotérmica. La energía geotérmica es el calor que genera el interior de la Tierra. Se obtiene de depósitos subterráneos que atrapan agua y vapor. Para mantener caliente una casa es suficiente el calor que se genera a 10 metros de profundidad, pero para generar electricidad se requiere extraerlo de 2 a 10 kilómetros con temperaturas de 70 a 600 grados. El vapor se desplaza por conductos naturales o por perforaciones. Sus usos son mover las aspas del generador para producir electricidad, aguas termales en balnearios, calefacción, extracción de minerales de manantiales y en invernaderos y criaderos de peces. Este sistema tiene poco efecto en el ambiente y representa un gran ahorro energético y económico.